unas cositas importantes, ¿vale? Con la práctica de la acupuntura y de lo que estamos tratando ahora, ¿ok? En el mercado, como vais a ver, van surgiendo muchos tipos de moxas, moxas eléctricas, moxas con puro, moxas con carbón. Bueno, está bien, es técnicas de calentar. Pero con el tema de la acupuntura, nosotros tenemos que empezar a pensar una cosa. Siempre esto. La acupuntura, cuando yo la pongo en el cuerpo, cuando yo pongo la aguja en el cuerpo, suceden dos cosas. Primera cosa. La aguja, cuando entra, sucederá una cosa que tiene que ver con lo bioenergético. ¿Ok? Lo bioenergético. Es decir, según la teoría de puntos, habrá un punto que tonifique el yin del yang, otro que tonifique el yang, el sha. Algo que ver con la medicina china. El punto que sea, punto chi, punto yuan, punto luo, un punto mo, un punto el que sea, un punto comando, un punto su antiguo, el que sea. Vale. Pero eso es según la medicina china. La medicina china, como vosotros sabéis, utiliza metáforas, ¿ok? Pero realmente cuando yo pongo un punto de aguja, una aguja en un punto, lo que hago es una estimulación física de dos formas. Una, local, aquí. Toda aguja produce una reacción local, ¿ok? Local. Física, local. Esa reacción se llama efecto humoral. ¿Por qué? Porque los humores, los líquidos, los mastocitos, la liberación de prostaglandinas, la liberación de muchas sustancias, que realmente lo que se está produciendo es una inflamación. Se está produciendo una inflamación. ¿Una inflamación dónde? Aquí, circunscrita a la zona donde se produce la aguja. Esta inflamación va a generar una reacción. Una reacción inmunológica, una reacción local. ¿Ok? Y hoy sabemos que el sistema inmunológico está en contacto con el sistema endocrino y está en contacto con el sistema nervioso. Por lo tanto, una aguja puesta en un punto de acupuntura va a provocar una reacción fisiológica en ese punto. Vale, por un lado. Por otro lado, esa aguja puesta en este punto va a provocar una estimulación del sistema nervioso periférico. Esa estimulación, vía nociceptores, va a circular por el sistema nervioso hasta la médula y entonces se va a producir un estímulo que va a llegar hasta el tronco cerebral y hasta el sistema nervioso, ¿ok? Central. Esa información que recorre el sistema nervioso va a provocar una reacción lejana en la zona del sistema, no en la zona local, sino en el sistema nervioso central. ¿Ok? Vale. Eso es importante, porque para que eso se produzca ha habido una activación de un nociceptor. Hay muchos tipos de nociceptores. Hay nociceptores del calor, eso lo activa la moxa. Por ejemplo, la acupuntura, no, cuando tú insertas una aguja, no actúa sobre los nociceptores de calor, sino, a todo caso, con los nociceptores del tejido. Pero cuando yo la froto, estoy generando calor. ¿Me explico? Es decir, el hecho de que yo mueva las agujas es por algo. Ahora, otra cosa importante. Estas agujas, en el cerebro, hoy sabemos, gracias a estudios por resonancias magnéticas, se puede visualizar el cerebro en tiempo real con una aguja puesta. Hoy sabemos que hay zonas del cerebro que se activan cuando tú pinchas, pero no son esas zonas del cerebro que se activan cuando tú pinchas, no tienen que ver con la zona sensitiva. Tenemos que saber que en el cerebro nosotros tenemos una zona que se llama
zona sensitiva primaria, zona sensitiva secundaria, zona motora primaria, zona motora secundaria. No. Está claro que si yo me pincho aquí, mi zona sensitiva, donde se refleja el brazo, se activa. Pero a lo mejor se activa otra zona. Y eso es un misterio. Por ejemplo, no sabemos por qué cuando se pincha el 39 vesícula biliar, por ejemplo, se activa la zona occipital. La zona occipital es una zona que tiene que ver con el proceso de la imagen, de la visión. Pues bueno, hoy sabemos que este punto actúa sobre la occipital. ¿Por qué os cuento esto? Para sacaros y a dejaros claros unas dudas que muchas veces me preguntáis. A ver, vosotros sabéis que en el mercado, cuando entráis en internet, vais a ver que hay un boom de cosas que se venden. Por ejemplo, los sims, los steepers, la digitopuntura, por ejemplo. Es decir, yo no digo que eso no funcione, ¿me entendéis? Yo no digo que eso no funcione. Yo lo que digo es que si no se produce esta reacción, estos mecanismos no se activan. ¿Me explico? Voy por partes. Es decir, yo no voy a hablar de ninguna marca comercial, ni voy a hablar de ningún producto, ¿ok? Para no generar polémica. Pero uno tiene que pensar, vamos a ver, cuando yo pongo una aguja de acupuntura, se va a producir una reacción biológica, humoral, nerviosa y refleja cerebral. Y eso hay estudios científicos que lo avalan. ¿Ok? Vale. Ahora os quieren vender, por ejemplo, unas esponjitas cargadas de cuarzo, que dicen que equivalen a la acupuntura. ¿Qué pensáis? El cuarzo existe de toda la vida y la acupuntura existe de toda la vida. Tenemos que pensar que dos cosas. Algo harán, no digo que no, yo no tengo por qué decir que no hagan nada, pero mi pregunta es, ¿qué evidencia tienen para que hagan el efecto humoral, central y reflejo? ¿Me explico? A lo mejor hacen otra cosa, pero no me digas que es sustituto de la acupuntura, dime que es una técnica de estimulación dermatológica que produce un efecto, pero dime qué efecto. Por favor, ¿me explico? O sea, tú no me puedes decir que por poner una esponjita cargada de cuarzo, que me parece fantástico, te está produciendo un efecto como la acupuntura. O decir cosas como acupuntura sin agujas. Vamos a ver, precisamente la aguja produce el efecto, que es lo que estábamos discutiendo hace un momento con las agujas siliconadas, las agujas más de más grosor, menos grosor. Es decir, nosotros, la aguja siliconada duele menos, ¿vale? Está bien, pero también tenemos que saber que a veces lo que buscamos es una estimulación más fuerte de las células alfa, las células beta, es decir, se pincha por algo. Con lo cual, cuando a mí me dicen estimulación láser, por ejemplo, yo hace poco, la estimulación láser para mí es importante. O sea, el láser a mí me gusta porque el láser sí que produce, hay evidencia de que produce una estimulación local y tiene una penetrancia fuerte. Y hay estudios que nos dicen que hay un efecto humoral, ¿ok? Vale. Pero es curioso cuando yo... una de las cosas que nosotros los acupuntores sabemos, o deberíamos de saber, es que las agujas estimulan partes del cerebro que no corresponden a las vías neurológicas normales. Es decir, repito porque esto es importante, yo cuando pincho aquí, hay zonas del cerebro que se activan. ¿Me explico? Vale. Y eso lo sabemos con agujas. Entonces, cuando yo me dirijo a empresas que lo que tienen son tecnología láser y me pongo en contacto con el director técnico de la empresa, la que sea, me da igual. Esta empresa, yo les pregunto, oye, yo necesito saber si la acupuntura
o la técnica de láser con acupuntura produce los mismos efectos a nivel cerebral. Las respuestas son sí. Pero yo les digo, vale, necesito un paper, necesito, no que me diga sí, necesito saberlo, verlo. No tengo respuesta. No hay evidencia. ¿Me explico? Con lo cual, el láser, para mí, funciona a nivel local, pero no es igual que la acupuntura. Porque no sé si activa las mismas zonas del cerebro. Y esto es importante porque el cerebro, fijaros lo que os voy a decir ahora, ¿eh? El neocórtex, no sabemos muy bien cómo funciona, ¿ok? Es bastante complicado y es una estructura muy emergente, muy compleja, muy compleja. Pero, por ejemplo, deberíamos de saber que el sistema inmunológico también es muy complejo. ¿Me explico? Nosotros tenemos que saber que el sistema inmunológico tenemos las células T, ¿vale? Las células B, ¿vale? Los linfocitos, ¿vale? Las células T se dividen en células T, CD4, con acción fungicida o sea, para los hongos y para las bacterias, ¿vale? Y las CD8, que va para los virus y para las células tumorales, ¿ok? O sea, los linfocitos T hay como dos familias. Y cada familia hace una cosa. Y luego tenemos las células killer, las natural killer. Las natural killer son las células que lo que hacen es matar a las células tumorales. ¿Ok? Y luego tenemos los linfocitos B. Los linfocitos B son las células que tienen los anticuerpos para luchar contra los antígenos que se han procesado como antígenos que hay que destruir. ¿Ok? Vale. ¿Por qué os digo todo esto? Porque hoy se sabe qué partes del neocórtex actúan sobre qué célula inmunológica en concreto. ¡Wow! ¿Me entendéis? Por ejemplo, el lóbulo frontal izquierdo, ¿vale? La parte izquierda, cuando se estimula, estimula las células killer, las células antitumorales. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero es así. Porque esa parte y no otra parte. O sea, resulta que el cerebro está... Hay como un mapa inmunológico en el cerebro. ¿Ok? Vale. ¿Qué quiere decir? Que cuando se activan ciertas partes del cerebro, se activan ciertas células inmunológicas. Porque el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico son lo mismo. Entonces, cuando yo pincho una aguja de acupuntura, se actúa sobre una zona del cerebro. Y sabemos que esa zona del cerebro va a tener una respuesta con el sistema inmunológico, sistema endocrino, sistema nervioso. Ahora, todo esto todavía se está desarrollando y se está todavía la ciencia avanzando. Pero si tú me vendes un producto a mí que me dices que es acupuntura sin agujas, mi pregunta normal sería... ¿Pero eso activa las zonas del cerebro que actúan con las agujas? Porque si no es así, no es acupuntura. Que no estoy diciendo que no funcione o que haga otra cosa. Pero no me lo puedes confundir. Por lo tanto, cuando hablamos de SIMS, estimuladores bioenergéticos, alta frecuencia cuántica, algodoncitos con cuarzo, que hay gente que le pone flores de bacha a los algodoncitos para transmitir. A ver, que todo eso puede estar muy bien, pero que no puedes decirme que eso es para no poner agujas. No, perdona, eso será para poner lo que tú quieras, que irá. Lo que tú quieras, demuéstramelo, eso será tu problema. Pero no me digas, no cojas la ciencia mía, la mía no, la ciencia de la acupuntura para decir que lo tuyo hace lo mismo, porque no, tendrás que demostrarlo. Por eso tened cuidado con lo que compráis o lo que os venden, porque esto es como si dijéramos un gimnasio que es culturismo sin pesas. A ver, el culturismo es con pesas. A lo mejor ese gimnasio se hace otras cosas, ¿vale? Pero el culturismo es con pesas o con máquinas, o ciclismo sin bici. A ver, pues será otro tipo de deporte, pero a ver, si es ciclismo, con bici. ¿Me explico? Habrás hecho
ve la ruta, yo qué sé, ¿me explico? Pero no me pongas una parte científica, porque esto va en detrimento de nuestra profesión. Nosotros los acupuntores tenemos que decir, bueno, ¿y esto por qué? Explícamelo. No que te digan, no, esto es así porque yo lo digo. No, cuidado, esto no es así porque yo lo digo. ¿Vale? ¿Ha quedado claro eso? Porque es que ya estoy cansado, no vosotros, ¿eh? Estoy cansado siempre de ir diciendo sí o no. ¿Me explico? ¿Por qué la acupuntura trabaja? La acupuntura trabaja por dos cosas. Por la teoría oriental, que es la teoría metafórica. Punto mo, punto su, punto tonificación, punto dispersión. Vale, eso es nuestra teoría. Pero eso es la teoría metafórica. ¿Me explico? Eso es mi forma de entenderlo metafóricamente hablando. ¿Ok? Ahora, a nivel científico, yo sé que eso funciona por estas estimulaciones. Si estas estimulaciones no se dan, pues apaga y vámonos. La electroacupuntura funciona. Joder, tenemos miles de papers que te dicen por qué funciona. Porque mira, primero, pincha, ya está. Segundo, corriente, más estimulación. Para el control del dolor, fantástico. ¿Por qué? Porque a nivel medular hay un corte del control del sistema, a nivel del asta dorsal. Fantástico. Y a nivel del sistema límbico, generación de endorfinas. Y hay evidencia. Y a nivel reflejo, un montón. O sea, claro, el láser, hay evidencias, pero ya no es la misma estimulación. Una cosa, lo de electroestimulación, ¿sería lo mismo o podría ser similar los stents de gimnasio que producen ese... ¿Las descargas eléctricas? Mira, sí, no tienen aguja. Claro, piénsalo. Claro, no tiene la aguja, pero sí notas la... Sí. Otro tipo de estimulación, otro tipo de nocioceptores. Para el dolor va bien, pero a lo mejor para el efecto energético que la medicina china lleva 5.000 años decidiéndote, a lo mejor no. Porque para ese efecto se necesita esta rotura tisular, que los mastocitos generen toda la reacción en cadena. Si no se produce esta reacción fisiológica, no se produce el efecto que la acupuntura con la aguja. Habrá para otra cosa. Por eso, nosotros sabemos que para el dolor van muchas técnicas, pero para trabajar la depresión, los marcadores somáticos, para trabajar problemas de otra índole, tenemos que ser muy teóricos y tener cuidado con lo que nos venden. Y repito, yo no estoy diciendo que lo que nos venden sea malo, no. Lo que nos venden será bueno, pero para otra cosa. ¿Me explico? Es como, no sé, un osteópata, un quiropráctico, sabe que coge la columna, la estira, la estudia, hace recoloca las vértebras en el sitio, hace un trabajo en situ. Luego tenemos una persona que hace reflexología podal, que te trabaja el pie, te trabaja el reflejo de la espalda, te estira los dedos y dice que te ajusta las vértebras. Vamos a ver. Creo que no es lo mismo un trabajo vertebral por un quiropráctico o por un osteópata que está desbloqueándote in situ que un trabajo reflejo con la planta del pie. Si tú me dices que con la planta del pie me has reajustado las vértebras, yo puedo tener mis dudas. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Que lo que me hayas hecho es malo? No. Pero me has hecho una reacción de descarga, de relajación, que a lo mejor luego las vértebras pueden irse al sitio por quitarme la tensión, pero no es lo mismo. Has usado otro camino. No digas que haces osteopatía plantar. Harás otro tipo de aproximación terapéutica. En pocas palabras, lo que tenemos que pensar es ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Ok? Vale.